Uno de los leones quiso atacar al poderoso búfalo en aguas poco profundas, pero no sabía con quién se estaba metiendo. El búfalo consiguió esquivar el agarre y luego enganchó a su oponente con los cuernos. Varios machos más observan la escena. Ya tienen bastante comida y obviamente no quieren interferir en la lucha para no recibir los golpes con estos cuernos. Hoy te vamos a mostrar otros casos en los que los bóvidos pudieron calmar el espíritu de lucha de sus enemigos. Un león y una leona atacaron juntos al enorme búfalo, combinando fuerza y agilidad. La leona enfrentó al búfalo, lo distrajo, mientras el león se acercó sigilosamente para abalanzarse por detrás. El herbívoro está en problemas. Mientras la hembra está dando vueltas y evitando que el búfalo pase al contraataque, el macho pone toda su fuerza para abatir su presa. Al hacerlo, se acomoda para quedar fuera del alcance de los poderosos cuernos del oponente. El búfalo simplemente no puede alcanzar a su enemigo, que le muerde, araña e intenta derribar. Un poco más y los depredadores se saldrán con la suya, derribando al herbívoro y alcanzando la garganta con sus colmillos. Pero los leones han subestimado a su oponente. Ni siquiera la fuerza combinada del león y la leona fue suficiente. El gran bóvido se liberaba violentamente de su agarre. Consiguió empujar a la leona hacia atrás y entonces él y el león salieron juntos a la carretera. Allí ocurrió algo sorprendente. El búfalo chocó contra la furgoneta de un grupo de investigadores de la naturaleza. Las personas resultaron ilesas. Parece que el herbívoro chocó accidentalmente contra el vehículo, pero no fue así. La colisión fue bien pensada. El búfalo no alcanzó al león con sus cuernos, así que chocó con el vehículo y el impulso de la colisión se transmitió al depredador. El agarre se aflojó y el animal consiguió liberarse. Las personas que iban a bordo de la furgoneta debían de estar conmocionadas, pero su presencia ayudó al búfalo a liberarse y escapar. Al final, nadie resultó herido y el herbívoro escapó de los depredadores. Los leones estaban exhaustos y no pudieron continuar la persecución. Y el astuto pero increíblemente fuerte búfalo merece respeto y tú me gusta, ¿no te parece? El rinoceronte es unas 4 veces más grande que el búfalo. En una confrontación directa en un ataque por embestida, esto le da una enorme ventaja. El rinoceronte derriba las defensas de su oponente, lo aplasta y lo hace rodar por el suelo y luego lo arrastra, asestando temibles golpes en el vientre expuesto. Pero los acontecimientos posteriores dejaron al rinoceronte atónito. Después de una brutal paliza y de recibir tantas heridas, el búfalo no solo consiguió ponerse en pie, sino que volvió a la lucha, pasó al contraataque y empezó a empujar al rinoceronte. Fíjate cómo la bestia más grande está mirando a su alrededor confundida. Es como si no pudiera creer que un luchador mucho menos pesado y fuerte pueda ser tan duro y decidido. La mirada del rinoceronte trae la pregunta, ¿son todos así? ¿Es siquiera normal? Además, el rinoceronte teme que otros búfalos se unan a la fiesta. Aquí hay muchos más. La manada aún no ha intervenido en este enfrentamiento, pero ya ha empezado a mostrar interés. Por ahora, la pelea sigue siendo uno contra uno, pero si un par de búfalos más se unen y apoyan a su primo, el rinoceronte estará en problemas. Mientras tanto, el búfalo al que el rinoceronte acaba de golpear sigue avanzando. El rinoceronte retrocede. Chocan de nuevo. El rinoceronte lanza al búfalo hacia atrás con fuerza, pero este vuelve a avanzar. Fíjate en lo inteligente que es el animal con 2 cuernos. Muestra determinación, pero camina despacio para dejar al rinoceronte espacio para maniobrar y dejarlo escapar. El búfalo entiende que si intenta acorralar al rinoceronte, la pelea será fatal para uno de los luchadores, y nadie quiere esto. El rinoceronte da un paso atrás y luego otro. Se retira a pesar de que pesa unas 3 toneladas y tiene una armadura casi impenetrable. La manada puede estar orgullosa de semejante luchador. El búfalo ha conseguido contraatacar, empujar y hacer huir al enemigo. Una especie de bóvido que habita en Asia es el gaur. Es más delgado que el búfalo cafre. Tiene cuernos más afilados y amenazadores, pero puede alcanzar el mismo tamaño impresionante que sus parientes del continente negro. Este gaur, aunque todavía joven y lejos de su tamaño máximo,
ya se siente como el amo de estos pastos, y tiene toda la razón para ello. El rinoceronte asiático, aunque inferior al africano en tamaño, es mucho mayor que el gaur. También tiene una poderosa armadura. Pero como puedes ver, al gaur eso no le importa. Es demostrablemente lento al acercarse al enemigo. Esto pone nervioso al rinoceronte. Está listo para atacar, pero un segundo antes de que la bestia más grande rompa a correr para embestir, el gaur hace su primer movimiento. Se abalanza bruscamente sobre su oponente. El movimiento es ligero pero calculado al milímetro. Este ataque desequilibra al rinoceronte, obligándole a detenerse. El gaur no tiene la presión. Toma la iniciativa y controla la situación. Los adversarios se vuelven el uno contra el otro e inclinan las cabezas como si fueran a chocarse. Pero gracias a que el gaur ha manejado al rinoceronte y ya lo ha asustado, la determinación de la bestia más grande ha flaqueado. Entonces el rinoceronte se vuelve de lado hacia su oponente. Un gran error. El gaur finge atacar al adversario con sus cuernos. Es poco probable que penetre la piel de su oponente con ellos, pero el rinoceronte no lo sabe. La mera aproximación de los cuernos a su vientre asusta al rinoceronte y lo hace huir. Como resultado, la bestia más grande se ve obligada a retroceder, aunque el gaur ni siquiera le ha tocado. Ganar una batalla que en realidad no tuvo lugar es la mejor victoria. La capacidad de aprovechar las circunstancias difíciles también es un talento. Un búfalo fue atacado por media docena de leonas. Este enorme y poderoso animal pesa más de media tonelada, tiene unos cuernos largos y peligrosos y un temperamento indomable. Pero semejante ventaja numérica del enemigo es un verdadero peligro. La manada está lejos y nadie acudirá al rescate. El búfalo se defiende de manera desesperada y muestra maravillas de valor. Las leonas atacan desde distintas direcciones, intentando trepar al búfalo como si fuera una montaña o árbol. Pero él patalea, sacude la cabeza en diferentes direcciones, responde a la velocidad del rayo a los ataques de diferentes leonas por delante, al mismo tiempo que hace caer a otras gatas salvajes que están por detrás. Algunos golpes sensibles obligaron a las leonas a calmarse un poco. Las jóvenes han cedido la lucha directa con el búfalo a las cazadoras más experimentadas y fuertes, pero también le provocan con ataques rápidos, intentan privarle de su fuerza y no le permiten romper el cerco y escapar. El búfalo arroja a las leonas, entonces acelera y empieza a dar vueltas, impidiendo que las gatas salvajes se abalancen sobre él por detrás. El herbívoro ataca e intenta apaciguar la excitación de las cazadoras con su propia agresividad. Ladea la cabeza e intenta pincharlas con sus cuernos, levantándolos hacia arriba y atravesándoles la piel. Las leonas esquivan ágilmente, pero se frenan. Siguen decididas para atacar, pero eligen el mejor momento y la trayectoria adecuada para lanzarse, para evitar que el búfalo se encuentre su lanzamiento con sus cuernos. Tarde o temprano lo conseguirán, y el herbívoro lo sabe, así que el búfalo aprovecha su última oportunidad para sobrevivir. El búfalo se precipita en un lago pequeño pero profundo, con orillas escarpadas y cubiertas de vegetación. El enorme herbívoro se eleva considerablemente por encima del agua, así a las leonas les resultará mucho más difícil atacar. Si bajan, solo sus cabezas están por encima del agua, ni pueden saltar rápidamente ni pueden atacar sus gargantas. ¿Crees que eso es lo que las detiene? Por supuesto que no. El búfalo no sabía exactamente a dónde había llevado a sus perseguidores. Es que este lago lo ocuparon los hipopótamos. ¿Crees que este búfalo es grande? Cada uno de los hipopótamos es varias veces más grande. ¿Crees que el búfalo es agresivo? El mero acercamiento de depredadores a su territorio pone furiosos a los hipopótamos. Pero pueden atacar al búfalo en cualquier momento también. Debido a que el descenso al lago es tan empinado, el búfalo no puede simplemente saltar a tierra firme. El animal está atrapado entre dos fuegos. Por un lado, una docena y media de leonas, que ya le han hundido los colmillos y las garras y ahora están muy descontentas porque su presa se ha escapado de repente del cerco. Por el otro lado, hay tres hipopótamos y cada uno de ellos puede matar a un búfalo y todos juntos no le dejarán ninguna oportunidad de escapar si de repente se enfadan con él. ¿Qué harías tú si fueras el búfalo? Comparte tu opinión en los comentarios.
Pero las leonas subestimaron a su oponente. El búfalo tuvo la compostura suficiente para comportarse de la única manera correcta en estas circunstancias. Trató de pasar lo más desapercibido y silencioso posible. Es que a los hipopótamos les provoca el ruido y los movimientos bruscos. El búfalo parece saberlo y ahora finge ser un monumento. Incluso parece intentar parpadear lo menos posible. Y ha funcionado. Los hipopótamos no se enfadan con él. Otra cosa son las leonas. Su gran número por sí solo irrita a los hipopótamos. 15 leonas contra 3 hipopótamos no es un trato justo. Injusto para las leonas. Si las tres enormes bestias atacan, muchas gatas salvajes no volverán con sus crías. Al final las leonas se retiran y el búfalo consigue un descanso. Tiene suerte. Su presencia es tolerada. Se podría decir que este animal ha conseguido mantener el equilibrio sobre el filo de una navaja. El búfalo estaba disfrutando del agua y su cuerpo estaba casi completamente oculto en ella. Es difícil estimar el tamaño de este gigante artiodáctilo, casi tan alto a la cruz como un ser humano. El cocodrilo tampoco pudo darse cuenta de lo enorme que era el monstruo que tenía delante. El reptil nada muy cerca del búfalo y está a punto de lanzarse, pero el herbívoro detecta la amenaza. Lo único que tenía que hacer el búfalo era ponerse de pie. En cuanto el cuerpo musculoso del herbívoro emerge del agua, la determinación del cocodrilo se esfuma, como el aire de un globo pinchado. El reptil se detiene inmediatamente y se congela. El búfalo mira fijamente al reptil. Parece como si el cocodrilo intentara decir algo así como: ¡Oh! Perdón por interrumpir. Solo pasaba por aquí. Que tenga un buen día, señor. Los búfalos quisieron refrescarse y nadar en el agua en un día caluroso. Nada parecía presagiar problemas cuando de repente los herbívoros fueron atacados por un enorme cocodrilo adulto. El reptil agarró a uno de los búfalos por la pata, lo sujetó con su increíblemente poderosa mandíbula y empezó a arrastrarlo hasta el fondo. Aterrador, ¿verdad? Sí, pero no había que temer por los búfalos, sino por el propio cocodrilo. No tenía ni idea de que se enfrentaba a unos de los enemigos más peligrosos de su vida. Los búfalos reaccionaron al ataque, pero no con pánico, sino con rabia. La víctima del ataque no se dejó ahogar, sino que salió de las aguas poco profundas hacia la orilla, tirando del cocodrilo, que flotaba indefenso sobre la pata del herbívoro como un trozo de papel higiénico pegado a ella. Molesto, pero no causa daño. Si el reptil se hubiera soltado en ese momento, hubiera desencajado las mandíbulas y hubiera intentado esconderse en las profundidades, aún habría tenido alguna posibilidad de sobrevivir. Desgraciadamente, para el cocodrilo, esto no sucedió. Aparentemente el reptil pensó que aún podía hacer frente a semejante enemigo, pero el desarrollo ni siquiera se pareció a una pelea. Más bien fue una paliza, con el cocodrilo relegado al papel de saco de boxeo. En un arrebato de ira, el búfalo se volvió y golpeó al reptil con sus cuernos, empujándolo contra el suelo. Esto liberó al herbívoro de su agarre, pero nadie iba a dejar marchar al cocodrilo. Esto no era el final, sino solo el comienzo. El segundo búfalo no había huido. Se unió a sus hermanos, cortando las vías de escape del reptil. Los búfalos empezaron a pisotear al cocodrilo, levantándolo sobre sus cuernos como si el depredador no pesara nada. Los búfalos podían ser herbívoros, pero parecían ansiosos por cocinar chuleta. La piel del reptil, blindada con duras escamas, no puede resistir los afilados cuernos y sus órganos internos quedan gravemente dañados tras los terribles golpes de las pezuñas. Los búfalos ponen a prueba todo su arsenal con el cocodrilo y se acaban con él fácilmente. La determinación de los herbívoros es impresionante, ¿verdad? ¿Te da pena el cocodrilo o viceversa? ¿Te alegras de que los búfalos hayan conseguido escapar y probablemente asegurar esta masa de agua para otros herbívoros? Responde en los comentarios. Los búfalos cafres se reúnen en enormes manadas que migran en busca de vegetación fresca y suculenta, así como de agua suficiente. Es muy difícil atacar a los búfalos cuando se reúnen en cantidades tan enormes. Pero el leopardo es un animal desesperadamente valiente. Se basa en tácticas en relámpago, abalanzándose sobre un grupo de herbívoros para arrebatarles a uno de ellos y llevárselo entre los dientes antes de que los demás reaccionen. Es una táctica arriesgada, pero si tiene éxito, el leopardo tiene carne suficiente para varios días. El depredador moteado, a diferencia de un guepardo, por ejemplo,
regresa varias veces a su presa, manteniendo su cena fuera del alcance de leones, hienas y otros enemigos en el árbol. Aquí ves un intento de caza utilizando estas tácticas. El leopardo ha detectado un objetivo. Un ternero que puede ser arrastrado a la espesura, estrangulado y subido a un árbol. Incluso un ternero de búfalo es más grande que el depredador. Por eso es importante para el leopardo derribar a su presa para arrastrarla a su escondite. Pero el leopardo calculó mal. Los búfalos estaban preparados para algo así. No se confundieron ni entraron en pánico cuando apareció el depredador. Los búfalos experimentados se defendieron y contraatacaron. Aunque las crías que el leopardo intentó atacar parecían asustadas, los búfalos adultos rodearon al gato y cortaron todas las rutas de retirada. No tenía que subestimar a estos animales. El búfalo no solo se defiende, sino que intenta acabar con el enemigo que se ha atrevido a atacarle a él o a un miembro de la manada. Estos herbívoros son muy leales y protegerán a sus crías, aunque sus padres estén lejos. Otros parientes les ayudarán si algo va mal. En este caso, toda la manada intercedió por las crías. El leopardo consiguió escapar y salvar la vida, pero nada más. Aquí ocurrió algo parecido. Pero gracias a que el leopardo atacó a un búfalo aún más joven, el depredador tiene más posibilidades. Mira, incluso se las arregló para atrapar al ternero y agarrarlo por la garganta. El depredador actúa increíblemente rápido. Aquí el ternero camina junto al resto de la manada y pronto ya está siendo arrastrado hacia la espesura. El leopardo es aproximadamente una vez y media más ligero que el herbívoro. La fuerza del depredador es impresionante. Pero los búfalos eran aún más fuertes. Inmediatamente reaccionaron y persiguieron al enemigo. Recibiendo dolorosos y poderosos golpes en la espalda, el leopardo solo acelera. Si se detiene, será simplemente pisoteado. El depredador ya está junto a los árboles, pero no le dejan trepar con la presa entre los dientes. En el último momento, los búfalos cortan la vía de escape. Asestan unos golpes devastadores y arrebatan a la cría de los dientes del depredador. El ternero está a salvo. El leopardo ha conseguido saltar a un árbol, lejos de las pezuñas y los cuernos de sus enemigos, pero aún no puede relajarse. Los búfalos no son como antílopes tímidos, son poderosos y vengativos. Meterse con la cría fue un error. Ahora los furiosos búfalos vigilarán al leopardo bajo el árbol y esperarán a que baje. Si el gato intentara escapar, lo atraparían y se encargarían de él en 3 segundos. Este leopardo entiende los peligros de acercarse demasiado a las pezuñas de los búfalos. Un búfalo pesa unas 5 veces más que un leopardo. Un par de buenas patadas y no quedará ni un solo hueso intacto en el cuerpo del depredador. El leopardo se acurruca contra una rama, pero está tan bajo. Los búfalos no solo han visto al enemigo, sino que lo han intimidado, acercándose sin miedo e incluso olfateando al depredador. No pueden derribarlo desde esta altura, pero demuestran que, una vez que el depredador baja, le espera una cálida bienvenida. Esta escena parece aún más dramática. El leopardo quiso secuestrar a la cría delante de las narices de sus padres. Había un árbol denso con una copa baja donde esconderse. El depredador atacó a su presa, arrastrando a la cría bajo las hojas, pero no tuvo tiempo de subir a lo alto. La furiosa madre atacó al gato en el denso follaje. Luego salió de allí con su cría, pero el leopardo no lo hizo. Uno solo puede compadecerse del gato que recibió una serie de golpes aplastantes y heridas peligrosas. Le servirá de lección. Es demasiado peligroso atacar a una cría cuando la madre está cerca, aunque el refugio esté literalmente a 2 saltos. La velocidad de reacción del búfalo es impresionante, ¿verdad? El hipopótamo es un agresivo malote que considera una masa de agua de su agrado como su propiedad privada, por lo que atacará a cualquiera que se meta en su territorio. Así son los datos objetivos basados en la observación. Esta vez, al hipopótamo no le gustó algo del grupo familiar de búfalos. El hipopótamo decidió embestirlos. Esta bestia pesa más de 3 toneladas, tiene una piel increíblemente dura y casi impenetrable, una boca temible y un peligroso ataque de ariete. Pero el hipopótamo no sabe con quién se mete. Mientras el resto de la familia se retira, el líder se enfrenta a la embestida del agresor. Su dedicación inspira respeto.
En un enfrentamiento frontal con un hipopótamo, el búfalo no tiene ninguna posibilidad. Es más de 3 veces más ligero que el enemigo y sus cuernos no pueden atravesar la piel del hipopótamo debido a una capa de grasa muy gruesa. Pero el objetivo del búfalo es ganar tiempo. Necesita ganar unos minutos en los que su familia pueda alejarse lo más posible. Y para ello, el líder arriesga su propia vida. Al principio reacciona con valentía a los intentos de intimidación. Cuando te enfrentas a unas fauces en las que cabe tu cabeza y buena parte de tu cuerpo, hay que admitir que es difícil mantener la compostura. Pero el búfalo es un luchador valiente y motivado. Cubre con su cuerpo la retirada de su familia y resiste valientemente las embestidas del enemigo. Por supuesto, cuando el hipopótamo lo embiste, el búfalo no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en pie. Es como un camión chocando contra una moto. El hipopótamo asesta un golpe temible y provoca oleadas de salpicaduras al derribar a su presa al agua, pero de alguna manera el búfalo consigue mantener el equilibrio. Eso fue lo que le salvó. De lo contrario, el hipopótamo lo habría pisoteado o ahogado, pero en lugar de eso, el maltrecho pero todavía vivo búfalo consigue retirarse relativamente ileso. Al menos, todas sus extremidades permanecieron intactas. En una batalla contra un hipopótamo, esto ya es una victoria. Nuestro héroe se reúne sano y salvo con la familia a la que ha protegido. Este hipopótamo intenta evitar que la manada de búfalos llegue a su masa de agua. Pues buen intento. Efectivamente, el hipopótamo inspira miedo, así que el líder, el macho más poderoso y grande con enormes cuernos, se adelanta. Él y el hipopótamo se paran uno frente al otro durante un rato como haciendo alarde de su fuerza. Como puedes ver, la inquebrantable determinación del búfalo le ayuda a resistir la intimidación del agresor. Entonces, el hipopótamo se da cuenta por fin de que otro búfalo, mucho más pequeño que el líder de la manada, está detrás de él intentando acercarse al agua para beber. El enfurecido gigante se precipita al agua y luego corre hacia el búfalo. Sacude la cabeza. Gruñe, creando oleadas a su alrededor. Pero los búfalos no se dejan impresionar. Esquivan el ataque del rabioso agresor, pero tampoco están dispuestos a retroceder. Si los búfalos tienen sed, no hay forma fácil de ahuyentarlos del agua. El hipopótamo sale a la orilla, pero en lugar de las espaldas de los asustados enemigos, ve sus cuernos y miradas resentidas. La determinación del hipopótamo se desvanece. Se encuentra con una oposición tan decidida que no está seguro de su victoria. Finalmente se da cuenta de que está rodeado de enormes y poderosos enemigos cornudos. Es más fuerte que todos ellos, excepto que hay un par de docenas de búfalos y él está solito. Y la determinación de los búfalos indica que si el hipopótamo ataca a uno de ellos, los demás miembros de la manada seguro que se abalanzan sobre el agresor desde otros flancos y simplemente le darán una paliza con sus patas. El hipopótamo no puede oponer nada a semejante ventaja numérica. Lo entiende e instantáneamente se convierte en un anfitrión tranquilo e incluso hospitalario. ¡Qué agradable cambio de estilo! ¿Has tenido alguna vez una experiencia similar, pero con personas? Si es así, compártela en los comentarios debajo de este vídeo. Especialmente impresionante es el valor del búfalo, que salió a luchar contra el hipopótamo 1-1. En este incidente, el hipopótamo aún no ha alcanzado su tamaño máximo. Como puedes ver, sus colmillos son solo tan largos como la palma de la mano de un hombre adulto. Y digo solo porque los hipopótamos maduros de tamaño máximo tienen colmillos tan grandes como todo tu brazo. El hipopótamo es aproximadamente el doble de pesado que el búfalo. Esta diferencia de peso es enorme y da al agresivo animal una gran ventaja sobre el animal que se defiende. En el caso de cualquier otro herbívoro, un hipopótamo con semejante diferencia de peso habría aplastado y pisoteado a su oponente hace mucho tiempo. Pero no hay que subestimar a los búfalos. Este monstruo con cuernos demuestra que ni siquiera una ventaja doble es suficiente. Se detiene con fuerza, utilizando toda su habilidad. Parece que durante la mayor parte de la pelea, los rivales no hacen nada, pero no es así en absoluto. Su lucha es de otro nivel. El hipopótamo intenta agarrar al toro por la cruz, tirar, morder y golpear el cuello. Pero el búfalo frustra cada ataque con movimientos ligeros y precisos, como todo un profesional. Se mantiene firme en el suelo en la posición elegida, mostrando al enemigo que no se le puede mover tan fácilmente. Varias veces, las puntas de sus afilados cuernos apuñalan al hipopótamo en el sensible cuello.
un pinchazo, un giro de cabeza, otro pinchazo. En los ojos del hipopótamo parece aparecer una tardía conciencia de que esta lucha puede acabar fatal para él. Los cuernos del búfalo no atravesaron su piel, pero el hipopótamo sintió un dolor considerable. Al final, el búfalo consiguió hacer retroceder a su enemigo y demostrarle que era mejor no meterse con él. Aquí una manada bastante numerosa de búfalos se había reunido para beber agua. De repente un cocodrilo cierra sus mandíbulas en el hocico de uno de ellos. La mordedura del reptil es tan poderosa que sus dientes pueden arañar metal o arrancar una pieza de un coche. Así que el cocodrilo cuenta con ganar. Apoya todas sus patas en el fondo, mueve su poderosa cola y tira de la víctima hacia el agua. Si consigue agachar su cabeza por debajo de la superficie del agua, el cocodrilo lo ahogará. Pero el reptil no se da cuenta de a quién se enfrenta. Si hubiera agarrado a alguna de las crías que estaban muy cerca en el momento del ataque, habría tenido alguna posibilidad de éxito. Al menos, podría haberlas arrastrado hasta el fondo antes de que llegara la ayuda. Pero meterse con un búfalo adulto fue un gran error. Durante un rato, la lucha entre el cocodrilo y el búfalo fue como un tira y afloja, pero una versión muy dolorosa. El búfalo tiene los labios muy sensibles, pero desafía valientemente al cocodrilo, manteniéndose firme y tirando del reptil hacia su lado. El búfalo tiene que meterse en el agua, pero no se deja ahogar. El cocodrilo está perplejo, pero hay que reconocer que este reptil no se echa atrás. Poco a poco, metro a metro, el búfalo se adentra más en el agua. Finalmente, el cocodrilo se da cuenta de que casi ha hecho perder el equilibrio a su oponente y utiliza su movimiento característico. El reptil comienza a girar frenéticamente sobre su eje. No podemos ver el acto, pero sí podemos ver las consecuencias. El búfalo es derribado y se cae con el vientre arriba en el agua. El reptil casi gana, pero el búfalo es sorprendentemente resistente. Incluso después de sobrevivir al dolor y al choque, sigue luchando. A pesar de la desventaja, el herbívoro recupera el equilibrio, apoya las patas en el fondo y asoma la cabeza fuera del agua. El búfalo respira, y eso le salva la vida. Los intentos del cocodrilo de ahogarlo fracasan, incluso con toda la astucia y fuerza del reptil. El búfalo vence en su territorio, en el agua. El herbívoro logra escapar del agarre y permanece en aguas poco profundas, recuperando la fuerza. El cocodrilo nadó de un lado a otro, acercándose y alejándose, pero fue incapaz de llevar a su enemigo a mayores profundidades. El búfalo demostró al enemigo una increíble resistencia, y la fuerza del cocodrilo se agotó antes que la de su víctima. Ayudó el hecho de que el sistema cardiovascular del mamífero es más avanzado, lo que le proporciona una mayor resistencia. El cocodrilo está exhausto. Si el búfalo pasa a contraatacar, podrá ahogar a su oponente él mismo. El reptil se da cuenta y retrocede. Sorprendentemente, el búfalo no solo ha sobrevivido, sino que incluso ha conseguido evitar heridas graves. Además, también ha conseguido conservar su compostura. En lugar de intentar salir del agua presa del pánico, malgastando sus últimas fuerzas, el búfalo permaneció sentado en las aguas poco profundas y descansando tras una difícil lucha delante de las narices de su enemigo, que no podía hacerle nada. Si el búfalo hubiera intentado llegar a la orilla en estas condiciones, el reptil aún podría haberle atacado por la espalda, pero ahora el herbívoro está en mejor posición. Al cabo de unos minutos, el búfalo regresó a su manada. Había ganado. El tigre es el gato salvaje más fuerte del mundo y uno de los depredadores terrestres más fuertes del planeta. Este animal rayado puede él solo derribar al búfalo que pese entre una vez y media y dos veces más que él. Aún así, cazar búfalos es peligroso, incluso para un depredador así. Aquí el tigre ha sabido utilizar sus bazas al 100%. El depredador saltó de la emboscada, ahuyentó a una manada de búfalos y luego derribó uno de ellos. Excepto que el depredador subestimó a su presa. El búfalo, aunque incapaz de liberarse, le devolvió la jugada al enemigo. El tigre no consiguió romperle el cuello ni morderle la garganta. El tigre empezó a estrangular a su presa, apretando la tráquea del búfalo con sus colmillos. El herbívoro lucha desesperadamente, pero el agarre del tigre es demasiado fuerte. A cada segundo que pasa, el suministro de oxígeno disminuye y con él se acaban las fuerzas para resistir. Salvo que el tigre también subestimó la manada de su víctima.
Resultó que los búfalos superaron rápidamente el primer ataque de pánico y contraatacaron con toda su fuerza. Volvieron a tiempo y atacaron al tigre por la espalda para arrebatarle a su familiar. La ayuda llegó en el último momento. El tigre dejó escapar a su presa e incluso se enfrentó a toda la manada de búfalos, negándose a huir de inmediato o a exponer su espalda a las pezuñas y cuernos de sus enemigos. Solo que la segunda vez, sin el elemento sorpresa, los búfalos no se asustaron. Estaban listos para enfrentarse al peligroso y temible tigre. El gato rayado tiene que emplear toda su agilidad para evitar que los enormes y afilados cuernos le desgarren el vientre. El búfalo, atacado por el tigre en el inicio de la batalla, está herido, pero vivo. Está recuperando fuerzas para volver a ponerse en pie. El tigre ya no puede volver hacia él y acabar con su presa. Puede correr todo lo que quiera alrededor de la manada, pero no tiene nada más que hacer. El tigre tiene que huir para evitar ser pisoteado. Fíjate en cómo los búfalos se cubren unos a otros y atacan al tigre desde distintos flancos sin permitirle agarrar a nadie más. Algunos perros se toman demasiado en serio sus tareas de pastoreo. Están convencidos de que cualquier ganado les obedecerá, al igual que las ordinarias ovejas. Y cuando este perro intenta perseguir agresivamente a un toro, comete un grave error. Con este animal no se juega. No está acostumbrado a la sumisión y mucho menos al trabajo bajo presión. Cuando el perro empieza a correr junto al hocico del toro, mordiéndole y empujándole el cuerpo, el herbívoro empieza a verle como un lobo, no como un vecino de la granja. Y el toro reacciona a esta transformación de forma bastante lógica. Contraataca al oponente. Y entonces, el perro puede recibir una buena paliza. Una vez, un toro pisó el hocico de un perro. Por suerte, el perro se salvó con solo una fractura, ya que el enorme herbívoro no llegó a poner todo su peso en el pisoteo. Por otra parte, cuando un perro de pastoreo se acerca demasiado e intenta apartar al toro, este puede simplemente ignorar el ataque de un animal 10 veces más ligero que él y derribarlo. El efecto de una colisión entre un toro poderoso y un perro es el mismo que el de un camión y una moto. Dicho esto, la parte más sensible del cuerpo de un toro es su hocico. Los suaves labios que el animal utiliza para revisar la suave hierba mientras pasta pueden convertirse en un blanco para los colmillos del enemigo. Cuando un perro agarró de forma similar los labios de una vaca común, esta reaccionó con la velocidad del rayo. Sacudió el cuello con fuerza y arrojó al perro como si lanzara un frisbee. El perro está conmocionado, pero debería servirle de lección. Las vacas cebú de la India tienen orígenes diferentes de las vacas europeas. Tienen las patas más delgadas y una joroba en la cruz, pero el temperamento de estas cebú es igual de fuerte. Cuando un par de perros bastante grandes pensaron recordar su pasado depredador y atacar a un toro, se llevaron una desagradable sorpresa. Probablemente querían aterrorizar al herbívoro y luego agarrarle las patas y la garganta, pero al principio, el cebú ignoró por completo a los agresivos perros. Este toro parece tener buena autoestima. Entiende que los perros agresivos no son sus iguales y no les tiene ningún miedo. Pero cuando los perros insisten en atacar e infligir dolorosos mordiscos, la paciencia del gigante flaquea. Y él da una dolorosa lección a sus atacantes. Con una potente patada, lanza por los aires a uno de los perros. Es un knockout. Menos mal que el cráneo del perro está intacto. No solo voló hacia atrás, sino que dio una voltereta en el aire. ¿No es suficiente? Bueno, el cebú vuelve a golpear al descarado perro, pero esta vez en las costillas. Seguro que hay varias fracturas. El segundo perro fue sujetado por los cuernos del toro, presionándolo contra el suelo. Curiosamente, la excitación de la caza no permitió que los perros se dieran cuenta de que el toro solo estaba jugando con ellos y que podían ser pisoteados. Siguieron atacando. Bueno, al toro no le importa seguir. Es como un calentamiento para él. Un movimiento de su poderoso cuello y el segundo perro vuela hacia arriba. Es lanzado por encima de la altura humana. El perro cae al suelo claramente conmocionado. El toro dispersa a sus oponentes como si fueran trapos mojados, y cuando eso tampoco los apacigua, el cebú empieza a actuar con más violencia. Asesta golpes bruscos y cortos. No parece tan épico. Los perros ya no salen volando. Pero estos golpes son más peligrosos, infligen enormes daños internos.
Meterse con este toro y poner a prueba su paciencia fue un terrible error. El bisonte y el rinoceronte no coinciden en su hábitat natural, pero gracias a los humanos, las dos especies han tenido la oportunidad de encontrarse aquí. El primer encuentro no fue bien. Las enormes bestias decidieron averiguar quién era el más duro del barrio. Un comienzo previsible, pero el resultado del conflicto te sorprenderá. El rinoceronte parece ser el claro favorito. Aunque en apariencia los rivales son casi del mismo tamaño, en realidad el rinoceronte es unas tres veces más pesado y fuerte. También tiene una poderosa piel acorazada y un largo cuerno, con el que asesta feroces golpes hacia arriba en un intento de destripar a su oponente. Pero resulta que la agresividad del rinoceronte, que se enzarza en una pelea, no es más que la bravuconería de un animal que no confía en su fuerza. En cuanto el poderoso bisonte demuestra firmeza de carácter, el rinoceronte retrocede de inmediato. Fíjate en que cada paso y cada movimiento del bisonte son medidos. Tiene la clara intención de resistir hasta el final y no retrocede, ni siquiera a pesar del ataque frontal de un temible enemigo. El rinoceronte, en cambio, corre lo más lejos posible. Parece a punto de entrar en pánico. Es uno de esos casos en los que el espíritu de lucha lo cambia todo y resulta ser más importante que la pura fuerza física. Aquí el toro y el caballo se ven por primera vez. Como puede verse, el poderoso semental reacciona con bastante agresividad ante el joven toro. El caballo está acostumbrado a ser el líder suprimiendo cualquier resistencia, pero aprenderá una desagradable y dolorosa lección. El toro es uno de esos herbívoros que responde golpe por golpe y reacciona a la agresión de cualquier rival con la mayor dureza posible. El semental es mucho más alto que su rival, pero tienen aproximadamente el mismo peso. El cuerpo más corpulento y fornido del toro está muy musculoso y es mucho más rápido de lo que podría parecer a primera vista. La arrogancia es lo que está defraudando al semental. Intenta atacar al toro desde diferentes ángulos, pero obtiene una respuesta inesperadamente rápida y poderosa. Si aquí las armas del semental son sus pezuñas, el principal argumento del toro son sus poderosos cuernos. Como se puede ver, los cuernos del joven toro no son muy largos, pero el animal es muy bueno con su arma y no deja que el semental se acerque demasiado. Y entonces inicia un contraataque y empieza a perseguir a su rival, que también se está cansando y agotando. Afortunadamente, la escena de su enfrentamiento tuvo lugar ante testigos. La gente no permitirá el fatal desenlace para ninguno de los dos rivales. De lo contrario, tarde o temprano, el toro simplemente habría atravesado el vientre de su oponente o lo habría derribado para luego pisotearlo. ¿No estás de acuerdo? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Quizás crees que el caballo podría dominar a su oponente? Este toro demuestra enseguida que hay que apostar por él. Está claro que tiene experiencia en el combate, ya que arremete contra su oponente en cuanto se le permite entrar en el corral. El agresivo semental responde a su oponente con su propio ataque, pero enseguida queda claro que es inferior al toro. Fíjate cómo el animal más poderoso persigue al enemigo con sus temibles cuernos. Por supuesto, el caballo intenta contraatacar y resiste con dignidad, pero el toro es demasiado feroz e implacable. Intenta aprovechar cada punto débil de su oponente. El toro muestra una agilidad y velocidad inesperadas, reacciona en cuestión de instantes a cada maniobra del semental y se enfrenta a sus intentos de contraataque. Los reprime y constantemente lo hace retroceder. Por último, el semental procede a la máxima acción decisiva e intenta agarrar al toro por el pescuezo. La inesperada maniobra coge al toro por sorpresa. El mordisco de un semental es doloroso e incluso puede ser mortal. Pero el toro no permite que las mandíbulas de su rival se cierren sobre su propia piel. Un potente golpe de embestida desde abajo hacia arriba y el caballo se libra a duras penas de un daño mortal. Se pone de pie y huye de su adversario. Por suerte, no hubo daños críticos, el toro se cansó de perseguir al semental y se retiró. El caballo no se atrevió a perseguir a su atacante ni siquiera cuando el toro le daba la espalda. El semental parecía haber aprendido la lección. Los búfalos asiáticos no vivían en Sudamérica, como el nombre de la especie de estos bóvidos hace fácil adivinar, pero se han introducido allí. ¿Por qué? Porque para el ganado, la principal amenaza entre los depredadores del continente era el jaguar.
Estos gatos están por detrás de leones y tigres en tamaño, pero tienen auténticos superpoderes. La fuerza de mordedura de un jaguar es varias veces superior a la de un león. Por eso, no asfixia, sino que rompe las vértebras del cuello de su víctima, aplasta la parte posterior del cráneo o tuerce el cuello. Existe una grabación antigua y muy rara de uno de los primeros búfalos asiáticos introducidos en Sudamérica. Es atacado por un jaguar adulto. La gente se sorprendió al comprobar que el depredador moteado no tenía ninguna posibilidad. El jaguar utiliza toda su agilidad y su increíble fuerza, pero su fervor cazador se desvanece rápidamente cuando el poderoso búfalo lo levanta sobre sus cuernos y le embiste aplastantemente las costillas. El búfalo no se conforma con solo hacer volar a su enemigo. Tras aterrizar, el jaguar ya no parece dispuesto a atacar, pero es demasiado tarde. Ya ha provocado a un enemigo con el que no merece la pena enfrentarse. El búfalo embiste de nuevo al jaguar, ahora a la carrera, y literalmente lanza al gato en un árbol. Solo cabe esperar que el jaguar sobreviva. Después de lo que vieron, los ganaderos comprendieron que se puede soltar a estos herbívoros a pastar sin protección. Ningún depredador puede vencerlos. El búfalo asiático domesticado sigue siendo una raza de ganado muy popular entre los ganaderos sudamericanos casi 100 años después. ¿Qué caso de asombrosa demostración de fuerza de los búfalos y los toros te ha impresionado más? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a vernos con más frecuencia. Psst, hermano, ¿sabes lo que es una tendencia? Es cuando algo nuevo e inexplorado surge en el mundo y los primeros en darse cuenta de estar en el comienzo de algo global se quedan pasmados ante la perspectiva, como yo ahora. Si estuviera seguro de que el valor de una determinada moneda crece constantemente, que la demanda aumenta sin cesar, que no está sujeta a la inflación y que es una buena inversión, ¿la comprarías? Como un teléfono móvil que tiene todo el mundo, como el dólar que se utiliza en todos los países. Y los que sean los primeros ganarían millones. Ganarían dinero promoviendo las criptomonedas. Es un bien que todo el mundo necesita, pero que aún no todo el mundo conoce. Y aún no comprenden todas las perspectivas y posibilidades de las criptomonedas. Este nuevo sistema financiero será parte de la vida de todo el mundo, incluso de los pobres. ¿Y qué obtendrá cada socio? Independencia financiera total del Estado, total libertad de movimiento, la posibilidad de comprar coches y casas caros, tomar 4 vacaciones al año por lo menos. ¿No es eso lo que todos estamos buscando? ¿O sigues pensando que el Estado te mantendrá a ti y a tus pequeños hijos? Si quieres salir del agujero financiero y resolver todos tus problemas de dinero, solo tienes que seguir el enlace en la descripción y registrarte en la mayor, más segura y más popular bolsa de criptodivisas del mundo. Y ganar, ganar, como lo estoy haciendo yo ahora. El enlace está en la descripción debajo de este vídeo.